Tensión en la frontera colombo-venezolana. En los próximos minutos, un grupo de venezolanos será desalojado del bautizado Hotel Caracas, unas instalaciones deportivas ubicadas en la ciudad limítrofe de Cúcuta, en Colombia. Desde hace varios meses, los extranjeros se refugian en ese lugar tras llegar del vecino país con las manos vacías y con la esperanza de empezar de nuevo. Su presencia ha generado malestar en los habitantes del sector en las últimas horas. Incluso algunas personas lanzaron bombas molotov en las instalaciones e intentaron agredirlos. La policía ha debido intervenir, controló ya la situación. La violencia ha sido tal que muchos venezolanos han decidido voluntariamente abandonar este sitio. No se pueden utilizar los escenarios deportivos. Estoy diciendo que me den 2 días, lunes y martes, para que ellos se desplacen de acá. El que está ilegal, pues se tiene que salir del país. De esta manera, César Rojas, alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, informó que el grupo de venezolanos será desalojado este miércoles de los campos deportivos del barrio Sevilla, bautizados como Hotel Caracas. La decisión fue tomada luego de que el pasado lunes una multitud de vecinos protestaran para que los venezolanos fueran expulsados de la zona. Bloquearon la vía principal que comunica el aeropuerto con la terminal de transporte. Luego la manifestación se salió de control. Se registraron enfrentamientos entre los ciudadanos colombianos y la fuerza policial. Los habitantes aseguran que desde que los migrantes están en el lugar, ha aumentado la inseguridad. La verdad, estamos cansados de la inseguridad que se está viendo. Se está viendo la inseguridad por todas partes y simplemente nos levantamos el bloqueo hasta que... Y no es en contra de todos los venezolanos, simplemente de los venezolanos que vienen a hacer el mal. Otros denuncian que los venezolanos les cobran a los habitantes por utilizar las instalaciones deportivas. No podemos ni siquiera pasar por las canchas porque nos cobran 2.000 pesos. Y si no las pagamos, entonces nos agreden. Anoche precisamente están robando aquí una niña y nosotros allá afuera impotentes sin poder hacer nada porque ¿cómo ingresamos acá? En horas de la noche la situación se tornó violenta. Lanzan 2 bombas molotov al Hotel Caracas o donde están los ciudadanos venezolanos. Bajaron la gente de allá porque como no nos quieren acá, hasta piedra tiraron, botellas. Por su parte, los inmigrantes venezolanos claman a las autoridades que no los desaloje del polideportivo donde se refugian desde hace varios meses tras huir de la crisis económica del vecino país. En el lugar residen desde niños hasta mujeres embarazadas. Algunos aseguran que no tienen dinero, comida ni a dónde ir. Aquí por lo menos nos pagamos arriendo, estamos trabajando, el arriendo nos fue comiendo lo poquito que ganábamos. Se nos ha hecho demasiado difícil ya que tenemos que mandarle dinero a nuestra familia que tenemos en Venezuela. Otros lamentan que los vean y sean tratados como una molestia o estorbo. La mayoría espera con ansias conseguir una oportunidad laboral para poder enviar recursos a sus familiares en Venezuela. Para las 8 de la mañana la local estaba programado el inicio de este proceso de desalojo de las instalaciones deportivas donde se encuentra a esta hora solo un pequeño grupo de venezolanos. Así es, la mayoría, lo decíamos hace un momento, salió de manera voluntaria durante la madrugada. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista en Cúcuta, Diego de Pablos. Diego, un buen día. Cuéntanos un poco cuál ha sido la situación. Los venezolanos han salido en horas de la madrugada, sabemos, pues luego de todos estos estas situaciones que se han presentado. Adelante. Karen y Ruth, muy buenos días. Así es, como ustedes lo anuncian, a esta hora aquí en el Coliseo Principal del barrio Sevilla, pues se desarrolla el operativo que había sido anunciado por las autoridades municipales desde muy temprano, ayer en las horas de la tarde. Todos los venezolanos que se encontraban aquí, que eran aproximadamente unos 500, han ido saliendo voluntariamente. Estos que quedan el día de hoy, pues están siendo, digamos que, ayudados y asesorados por la Alcaldía Municipal y algunas otras entidades, y están siendo llevados a migración. Se les va a verificar su situación legal en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, y pues posteriormente pues se va a mirar qué se puede hacer y en qué se les puede colaborar para llegar a sus ciudades de origen. Precisamente está con nosotros el secretario de Seguridad Ciudadana, el doctor Mauricio Franco. Doctor Mauricio, ¿cómo se ha desarrollado este operativo? ¿Cuánta gente ha salido y quiénes están participando hoy en esta actividad? Bueno, sí, muy buenos días. Este operativo inició desde hace más de 10 días con la caracterización que se hizo de todas las personas que se encontraban aquí. Y es así, como el día sábado, en un operativo inicial que se hizo, salieron más de 100 personas que tenían documentos en regla, tenían pasaportes para poder continuar su viaje. Y ayudados por la Cancillería y la OIM, estas personas ya están abandonando la ciudad con unos destinos como otros países del sur del continente. Igualmente,
el día de ayer, más del 65-70% de la población que se encontraba aquí se retiró voluntariamente. Y es así como hoy estamos haciendo el procedimiento para que los restantes sean conducidos al puente Simón Bolívar con el propósito de que utilicen la tarjeta de movilidad fronteriza como es debido. Porque la tarjeta de movilidad fronteriza no es para permanecer en la ciudad ni para trabajar en la ciudad. Como su nombre lo indica, es para poderse mover en la frontera. Doctor, vemos que hay algunos vehículos que están ayudando y desplazando a estas personas. ¿Y qué otras entidades también están, digamos, colaborando en este operativo? Todo. Aquí tenemos más de 15 entidades del orden nacional. Aquí está la Procuraduría, está la Personería, está la Policía, está el Ejército, está la Administración Municipal con 5 de sus secretarías. Está Bienestar Familiar, está el CTI, está la Defensa Civil, está la Cruz Roja, está la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Secretaría del Riesgo. Todo un sinnúmero de instituciones que estamos apoyando, pero sobre todo salvaguardando la integridad de los ciudadanos venezolanos que aquí se encuentran. ¿Va a haber más operativos de este en otros sectores de la capital? En toda la ciudad. La orden del señor alcalde desde comienzo de año es que en la ciudad no deban dormir personas en sus calles. Esto nos está generando una percepción de inseguridad muy negativa para la ciudad, y todo esto es lo que vamos a iniciar. De acuerdo a ya todo un esquema trazado, hacer unos operativos permanentes con toda la institucionalidad para que personas ya no duerman en las calles, pero sobre todo para que le den el uso debido a la tarjeta de movilidad fronteriza. Los habitantes del barrio Sevilla están exigiendo la presencia de la policía, de las autoridades. ¿Va a permanecer este operativo? Vamos a tener los sitios resguardados para que no permitir que ya más personas vengan a dormir en el espacio público. ¿Cuál es el mensaje a los venezolanos que están en Cúcuta, que están indocumentados o que están de paso por la... El mensaje a todos los hermanos venezolanos es que aquí somos solidarios, aquí somos tolerantes, pero que también exigimos que se cumplan las normas como todos los colombianos las cumplimos, que ellos cumplan las normas de este país como deben cumplirlas, y sobre todo que le den cumplimiento a esa tarjeta de movilidad, no permaneciendo durmiendo de manera permanente en la ciudad y otra trabajando o quedándose en las calles de la ciudad. Bueno, muy amable al secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Cúcuta, el doctor Mauricio Franco. Como podemos apreciar, pues el operativo se sigue desarrollando en completa normalidad. No se ha presentado ninguna alteración del orden hasta el momento. Es un gigantesco operativo que han adelantado todas las autoridades municipales aquí en la ciudad de Cúcuta. Hasta el Ejército Nacional hace presencia, pues, para ayudar con la seguridad. Han confirmado las autoridades que va a permanecer un dispositivo especial de seguridad en el lugar, pues para evitar que nuevas personas se lleguen a este sitio y pues vuelvan a ocupar este, que es el único espacio deportivo de los habitantes del barrio Sevilla. Ya como hay cumplimiento de las autoridades, pues se desvirtúan algunas manifestaciones que tenían programados los habitantes por la incomodidad que estaban generando más de 500 personas que habitaban aquí en este sector de la capital norte santandereana. También han confirmado los organismos de seguridad que van a continuar los operativos en diferentes puntos de la ciudad para evitar que se presenten situaciones similares como la que se presentaba aquí al norte de la ciudad de Cúcuta. Esa es por el momento, pues, toda la información que tenemos desde la frontera colombo-venezolana. No sé si tengan alguna pregunta en el estudio. Gracias, Diego. Vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a saludar ahorita en Ureña, en el estado Táchira, el otro lado de la frontera, a Isidoro Teres, presidente de la Comisión de la Frontera de Cámaras y también presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña. Señor Teres, un buen día. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buen día también a NTN 24 y a toda su audiencia. Es un placer conversar con ustedes. Vemos las decisiones que se toman desde el lado colombiano frente a la llegada masiva de venezolanos, pero incluso un ministro colombiano el día de hoy ha dicho: esta situación se va a mantener a lo largo de los próximos meses y podría incluso empeorar, porque la situación en Venezuela, la crisis en Venezuela se mantiene y los venezolanos, por cuestión de cercanía, huyen hacia Colombia o hacia Brasil. ¿Qué medidas se pueden tomar desde la frontera, desde las zonas fronterizas de Venezuela, para apoyar a estas personas que ya simplemente estos países que hacen limítrofes con Venezuela no tienen capacidad de recibirlos tampoco? Sí, ese es un fenómeno que lamentablemente se va a seguir presentando, puede inclusive incrementarse. Pero las autoridades tienen que tomar con muchísima
en responsabilidad ese fenómeno, porque hay que entender que se habla de venezolanos, pero la mayoría de esos venezolanos tienen algún tipo de nexo o consanguineidad con Colombia, o tienen doble nacionalidad, de modo que es una responsabilidad ahí compartida, así como en otras épocas la migración masiva era de Colombia hacia Venezuela. La mayoría de los que van a residenciarse nuevamente en Colombia es porque ya tienen algún tipo de lazo, tienen nexos de familiares. Ahora, ¿cuál sería la solución que usted plantearía? También porque se discute, ¿no? Y lo que usted ha dicho es muy cierto, señor Teres. Por una parte, pues Colombia está imponiendo unas reglamentaciones, unas estrategias, basándose en que no hay capacidad, y lo decía bien Karen, pues para recibirlos o verlos a la intemperie, como están muchos venezolanos también ahí. Por el otro lado, pues es cierto, el drama humano de las personas que tienen que salir huyendo de sus lugares en Venezuela porque no hay condiciones, y el primer lugar al que llegan, por ejemplo, en este caso, es Cúcuta. ¿Quién debe intervenir ahí? ¿Cómo se debe hacer para que estas personas no queden a la intemperie y no molesten a los vecinos del sector, que en este caso pues están denunciando situaciones de insalubridad, situaciones de inseguridad también? Sí, bueno, aquí hay que Colombia, en su carácter de colaborador, cooperador en el tema de la emergencia humanitaria, en conectar con organismos internacionales especializados, con la Cruz Roja, que los hay, para que se le pueda dar un tratamiento a estos ciudadanos que huyen porque tienen sus razones, porque quieren sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. No hay comida, no hay alimentos, no hay medicinas. La gente quiere trabajar, pero el sueldo no le alcanza para sobrevivir, entonces huyen. Y los que llegan a Colombia generalmente son los que ya tienen algún lazo, porque de otro modo pues están emigrando también países en el norte, en el sur y hacia Europa. Pues es Isidoro Teres, presidente de la Comisión de Frontera de Fedecámaras, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Ureña. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Un buen día para ustedes también.